shield generators. Getting near them will be tricky, but you'll have to shut down each one before you can take out the main hub, which, of course, is protected by even more Zin. So, good luck with that. Hola a todos, soy Don PJC y esto es Sign Row 4. Y vamos para allá. Bueno, he hecho algunas mejoras, como por ejemplo, mira el salto que pego ahora, esto, ¿vale? Muchas cosas más. Eso lo podréis ver, por ejemplo, en... como he conseguido todas esas cosas, pues lo podéis ver, por ejemplo, en... En la otra serie, en la serie de misiones secundarias y demás. Así que, bueno, vamos para allá, vamos para allá. ¡Y! Coche, helicóptero, por favor. Vale, hay que desactivarlo. Y antes, una golosina, muy bien, una golosina. Mira, he comprado cositas, esta es una escopeta, ¿vale? ¡Bum! Vale, está bastante bien, hace bastante daño. No sé ni cómo lo he hecho. A ver, voy a intentarlo otra vez. No. A ver, es que creo que lo he hecho así. ¡Oh, sí, señor! ¡Ostras, chaval! Y es que me los cargo, ¿eh? ¡Guay, tío! ¡Guay! ¡Mierda! A ver, ¿dónde estás? ¡Ah, sí, señor! Pero qué vastedad, hombre, por favor. ¿Por aquí no hay nadie? Ahí estás, amigo, ahí estás. Ahí estás, chaval. Señor, sí, señor. Vale, desactivar generadores. Mantén pulsado, vale, muy bien. Perfecto, uno menos. Queda otro que está por allí. ¡Wiha! Ah, otra mejora que he hecho, que creo que no... Mira, es correr por las paredes. O sea, está muy bien. Vale, es ahí. Bueno, todavía me falta calcular un poco la caída. Pero... ahí... ¡Guau, chaval! Bueno, espardiña. Sí, señor. ¡Guau, chaval! Me gusta bastante, tío. Además es que me los cargo en Seattle. Bueno, repetición de... A ver. Mira, esta. Vale. Guau, chaval. Vale, vale. Es que mira, lo hago corriendo y pulsando. Espérate que lea. ¿Cómo se llama el. Vale, LT, ¿vale? Que son como. LT, como el. L2 de la Play 3. Y el. Y también lo hago pulsando el. LRT. ¿Vale? Me cuesta, todavía me cuesta. Acordarme de los nombrecitos. Perdona, pero si lo acabo de desactivar. Oh, chaval, que tiene que ser rápido o algo. Vale, 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 le. Vale, 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 le. Vale, pues muerto. Vale, vamos a cambiar de arma. En verdad no, en verdad la escopeta es que está ya. Vale. Vale, venga, espardiña, muy bien, muerto. Bueno, ese habrá muerto ya también. Vale. Venga, 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 venga. Una cosa rápida. Perfecto, ahora sí. Muy bien, y ahora pues ya podemos entrar. Chaval, que me choco. Ahí. Que, chaval, que hay más gente aquí. ¿Lo ve? Entonces lo que yo hago es voy corriendo y pulso RT. ¿Lo ve? Verá, mira, pulso RT y tachan. ¿Vale? Y si pulso, espérate que me van a matar ahí todo. ¿Y esto? ¿Esto es un nuevo? Bueno, chaval, que no, no, si al final me matan y todo. No, 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 un momento. Vale, muerto. ¿Quieres recargar? Vale, 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 vale. Vamos a relajarnos un poquito. Y a tomarnos esto con más tranquilidad. Vale. Esto es vida, muy bien. Y por allí hay uno. Y ahora... Me da coraje. Ahí está.
y eso es LT, ¿vale? Con eso hago LT, que hay diferentes, ¿lo ve? Bueno, chaval, ¿lo ve? LT otra vez. Bueno. Ahí está, LT. ¡Wow! Nueva. Muy bien. Ya podremos... El juego no presenta mucha... Uy, mucha dificultad. Sorry, I broke your big hotspot thing. Muy bien. I'm showing some strange readings close to you. Strange? It's raining bloody fire. Está lloviendo fuego, joder. Oh, sí, señor. What is that thing? I don't know, but it isn't reading like a normal Zen. I think you can integrate your code. Una lástima es que no pueda. Bueno, pero ¿qué ha hecho? Una lástima es que no pueda yo disparar. Vale. Que no pueda disparar yo saltando. Eso estaría muy bien. Vale, vale, vale. ¿Qué ha pasado? Vale, que no hay... ¿Quieres recargar, amigo? ¿Amijo? ¿Amijo? Me pilla el toro, que me pilla el toro. Vale, que creía que se iba a mover. ¿Te mueve? Vale, sí, se mueve. Vamos a cambiar de arma a la escopeta. Que peta. ¡No! ¿Cómo me ha dado? Pero bueno. Estaba detrás de él, no me podía dar. Es que se gira también o qué. Vale, 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 le hemos dado ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? Ahí está, ahí está. Escopeta está muy bien, me gusta la escopeta. Si no falla. Ahí está. Recarga, amigo, recarga. ¿A dónde vas? ¡Wii! Vale. Mi puntería es la leche. ¿Dónde estás? Ahí está. ¡Guau, chaval! ¿Qué me he metido dentro? Ve, 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 ve. ¡Ah, mierda, los controles! Y... Vale. Así me voy a acabar prendiendo los controles, chaval. Las letras, más que nada. Le he dado a X en vez de a B. Vale, y creo que voy a conseguir un nuevo superpoder, creo. No lo sé por qué. Descarga desbloqueado. Set me up with one of those training rooms. I think I can do that. Vale. Teleportation, laser vision. A ver, quiero. Bone claws. Whoa! Looks like the ability to freeze people and objects with an ice blast. That sounds awesome. Guay, chaval. Wow. Ah, y muy bien. Ah, ah, mira. Let me load up a few targets from the simulation for you. Hang on. No, espérate. Not putting in people who will try to kill. RB. Don't worry. RB these are safe programs. You can't vale. Die from them. Vale. Tengo que recargar. Ah, amigo, chaval. Amigo. Claro, el problema es que esto hay que aumentarlo porque el... Chaval, para lo de los escudos es buenísimo eso, ¿eh? Y no sé... Ah, eso, vale. Que quería saber si se descongelaban o algo. Muy bien. ¡Ostras, chaval! ¿En serio? ¡Woo! ¡Madre! ¿Qué? Vale. ¡Qué guapo, tío! Hola, amigo. Venga, vale, vamos. Vamos. ¿Qué? Okay, you should be able to recover from being knocked back now. Hold on. It looks like Zinyak added a shield to the warden code. I guess you pissed him off. Yo puñetazo. Now how do I get around it? You'll need something more powerful than a weapon. So use your superpowers to deactivate the shield for a short time. Then you can shoot him. ¿Puedo ir? No, no puedo ir. Qué pena. Vale, vámonos. No, pero ¿por qué no? No se me ha gastado. Vale, le he dado por lo menos... A ver, ¿cómo se pega? Sí, ¿no? Pues entonces, ¿por qué no me pega, tío? Venga.
Venga. Bueno, eso es una cagada gorda que he hecho. A ver. ¡No! Pero... ¡ah, mira, recuperación! Vale, vamos a cambiarnos a ver si con un arma distinta le hacemos más daño, porque también... ¡Bueno, tío! ¡Ah, recuperación! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ole! Carajo. Vale, perfecto. That works pretty well. Though the real thing might be a bit tougher. Guay. ¿Ya está? No, ¿no? Sí, ya está. Muy bien. Frío y caliente. Muy bien. Continuar. Dinero, sí señor. Más 5% de bonificación. ¿Por qué? Ah, porque tengo una mejora. Yo en vez de mejorar, yo qué sé, el daño o cosas así, mejoro primero el dinero y la experiencia. Para que me den una bonificación, un extra. Mira, aquí podemos hacer eso. Uy. ¡Oh, yeah! Ah, vale. Son, vale, tío, son como clúster, pero están en las paredes. Muy bien. Venga, vamos. Está guapo lo de caminar por las paredes. Bueno, a ver si podemos mejorar algo. Antes de hacer misiones, poderes. Descarga, vale, activo y pasivo. Muy bien. Los pasivos son los más guapos. Super salto, mira, tengo uno nuevo que es reflejos ninja salud. Recupera salud al utilizar los reflejos ninja. Los reflejos, ni idea, ni idea. Salto altura 2, aún más, todavía más. O sea, qué abuso. De todas formas, no tengo puntos disponibles. Impúlsate 2 veces con super salto. Este está muy guay. Salto, impulso aéreo. Ah, ya lo tengo. O sea, a ver, un momentito. No. No entiendo. Le da estar sin querer. Vale, vamos a ver el de descarga. Mejoras, muy bien. Y tenemos descarga, recarga, o sea, que se recarga más rápido, eso está muy bien. Elementos de explosión, congelación, congela y luego contra ellos para hacer daño doble. Este está muy bien. Ah, vale, ya lo tengo, perfecto. Y explosión zona, amplía la zona de actuación de explosión. Muy bien. Pues me gustaría pillar ambos, pero va a ser que no. Así que momento de descarga rápida o lo que era. Descarga, recarga, vale. Pues eso. Y de momento ya está, mejoras. Tengo nuevas en salud. Salud, succión, aumenta ligeramente la distancia a la que absorbe los objetos de salud automáticamente. No está mal, pero de momento no me interesa. Aparte que no tengo dinero. Suficiente arma secuestramatic, ni idea. Ofrece pues no lo sé. Vehículo, habilidades de vale, vehículos. Espérate, combate, tengo más cosas, ¿no? Munición de fusil. Este no está mal, ¿vale? Vehículos, nitro daño. Daño extremo al coleccionar. Muy bien. Habilidades nitro. Vale, que Están bien. Esta me la voy a colocar ya. Aceptar. Perfecto. Todos los vehículos que lleve tendrán nitro. Esta todavía no me interesa. Y habilidades de la banda. Armas subfusiles. Muy bien. Y banda tiempo de reanimación. Muy bien. No me interesan. Ya está. Bonificaciones. Me interesan. Bonificación de experiencia. Puntos de experiencia, habilidad carroñero que no me interesa tanto y esta que no me interesa casi nada. Así que la que vamos a comprar este momento, ninguna porque no tengo dinero. Pero me interesa esta. Muy bien, pues con esto y un bizcocho me... nuevas mejoras, hay más. Vale, descarga, recarga, muy bien. ¿Cuánto? Buah, 20, chaval, venga, hasta luego. Perfecto, misiones. Vamos a seguir con misiones principales, la evasión. Pero antes de nada, huye de la...
Vale, quería probar yo. The door that allow your mind to get out of the simulation and back into your body. Head toward it. Right. So what's the deal with this simulation, kids? Mientras tanto vamos a ir para allá. Everybody. Just a whole bunch of people. According to what I've been able to decipher, the simulation is designed to house the best and the brightest specimens from various worlds. The best and brightest from an entire planet? How big is this thing? Big. But they haven't gotten to all of Earth yet. Just the major cities. Last I heard, Oleg was up at Camp David. That area doesn't look like it's been hit yet. Wait. Where am I in the real world? Are they mucking about with my body? It's in a safe place. Once you're free, I'll pick you up at the landing platform. Muy bien, pues ya de paso estamos cogiendo los clústeres. Algún día lo diré bien. Algún día, no digo que sea ya, pero sí digo que algún día. ¡Wii! Tengo una habilidad que es planear, que te consuma menos, y eso está bastante bien. Ahí está. Es que hay tela, ¿eh? De clústeres. Raro. Ay, 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 ay. Vale, vamos a ver dónde estaba. Ahí está. Vamos a pillar el otro. ¡Yeah! Perfecto. Vale. No sé qué finalidad tiene lo de los clústeres. La verdad, no lo sé. ¡No! ¡Mierda! No, tío, ¿en serio que no lo he cogido? Bueno, tío, vamos a coger ese al menos. Si lo consigo, ahí está. Vale, perfecto, pues la verdad es que se va rápido. Estamos a 200 metros. Pocos. No puedo eso. Vale, ahí. Perfecto, abre la puerta. Ahora vamos a abrir la puerta cuando coja yo eso. Ahí está. Y la puerta es esta. Pues venga, vamos. ¿Cómo se llama? La evasión. Huye de la simulación. Venga, pues vamos. ¡Ábrete! O sea, tengo super fuerza y no puedo abrirla. ¡Ábrete! He dicho que te... Ah, puerta equivocada, vale. Se refería a otra puerta, ok. Bueno, tío. Esto me recuerda a Assassin's Creed, la verdad. Bueno. Bueno, me recuerda a Assassin's Creed al Revelation, a cuando tiene que cruzar el portal. Ah, otra cosa, me he puesto tatuajes. Ya que estoy desnudo. Bueno, chaval. Lo ven, lo que os digo, muy parecido a Matrix. Ahora no tendré superpoderes. Vale, no tendré superpoderes. Es que me cuesta mucho pronunciar. ¿Lo veis? ¿Habéis visto los tatuajes? Qué guapo. En las piernas también tengo, aunque no se ven muy bien. Pero bueno. Kitty. Kitty. Vale, no hay nada por ahí. Muy bien, chefo. ¿Dónde diablo? Vale, pues esto es como Matrix. Es exactamente igual. O sea, acabamos de salir del mundo irreal. Cueva, para los que hayan estudiado Platón, sabrán lo que digo. Estoy potando muy bien, el suelo sigue limpio, pero yo he potado, estupendo. It's gotta be on that platform. Vale, sigo controlándolo yo. Vale, ahora sí, hombre, ahora sí. Bueno, por lo menos he tenido la delicadeza de ahí de una rejilla, ¿no?
Está guapa la distorsión, ¿eh? Where is Kinsey? Bueno, poquito a poco, venga, vamos. It's true. Hey, what are you doing? Hand it over. Toma. Estupendo. ¿Me pondré ahora la ropa del alien? ¿Podría ser una opción? ¿O voy a ir desnudo, tío? ¿En serio? Vale, sigilo. Misión sigilo. Vámonos. Vale, no sé por dónde hay que ir. ¿Esto se abre? No. Vale, perfecto. Pues hay que ir por aquí. I'm in the belly of the beast. Muy bien. Pues guay. Esto creo que no tendrá silenciador. Creo, por ahí no se podrá ir, supongo. Es que a lo mejor, yo que sé, tan algo especial. No lo sé. Vale, poquito a poco. Vale. Los problemas familiares de los aliens. Bueno, no sé si cargármelo así o... Hey, vale. Vale. Bueno, chaval, venga. Vale, tío. No sé si se podía haber hecho en sigilo, la verdad, yo creo que no. Ya que eran dos y no pueden matar a dos a la vez. ¿Qué ha pasado? Vale, por aquí. That would be a good time to show up, Kinsey. La cosa es... Mierda. ¿Dónde estás? Vale, aquí no me dan vida, por cierto. Y eso será porque también era en plan... Yo qué sé. Que me dan vida... En el mundo irreal. Aquí no tengo superpoderes... Ni nada. Guay. Está guapo el juego. Where is this fucking platform? A ver, no puede faltar ahí potente ni nada. Bueno, no te mueras. Vale, esa barrita que veis que está subiendo, supongo, no lo sé, la verdad. Pero supongo que es el recalentamiento, ¿vale? No puedo estar disparando mucho. O si no, se me recalienta y tendré que esperar un poquito más. Y es una pena. Bien. Vale. Bueno, pues vale. Venga, más gente. ¿Dónde? Ah, vale, ahí. Ahí está, cabecita y cabeza. Le di a la cabeza al principio, pero bueno. Corremos. Digo, ¿qué? A ver. What, chaval, venga ya. Tell Senya, he's going down. Muy bien, venga. La pregunta es, ¿me tendrán que atrapar obligatoriamente o...? Mierda. Vale, vamos a coger a uno. Bueno, chaval. Bueno, chaval, que me mata. Creo que me tendrán que matar, ¿eh? Sí. No
No tengo balas, muy bien. ¡Oh, chaval! Que me van a recoger. Toma ya. Perdona. Vale. Uf, no veas. I'm getting us out of here. Gee, Kenzie, thanks for saving my life. Why, thanks, boss. I love being appreciated. Boss, I'm the president now. When did you turn into such a jerk? Surprise, Kinsey. I've always been an asshole. Thank you. I mean it. You're not wearing pants. This just got weird. A little bit. Can I fly now? Knock yourself out. Bueno, no lo habéis visto, pero me han... he fallado la misión, por así decirlo, pero es porque me he largado, ¿vale? Me he largado porque me habían llamado y tal, ¿vale? Mira, hay que ir por ahí, mira, esto, hermano, es para así, ¿no? Muy bien. Que nos chocamos. Vale. Mira. A ver si pulsamos. Oh, chaval. Guay, guay, guay. ¿Y esto qué? Ah, mira, por aquí. Vale. ¿Por dónde hay que ir? Vale, yo solamente puedo hacer poquitas cosas. Vale, vámonos. Ahí está. Vámonos. Ahí está. Y... Bueno, que me choco. Vale, el daño no sé dónde se ve. Casi accidente, muy bien. Mi pop en la frente. Vale, creo que es la barrita izquierda. Puede ser. Haz un barril, ¿no? Esto es. Ahí está, muy bien. Y ahí está. Fácil. Ah, vale, no puedo ir por abajo. Muy bien. Vale, de momento fácil. Vale, amigo. Wow. Se están acercando, ¿quiénes? ¡Oh, vale, las paredes! Chaval. Vale. Guau, wow, chaval, está guay. Vale, me he chocado otra vez, muy bien. Ya no volverá a pasar más. Y salimos, chaval. ¿Y esto? Vale. We're not really leaving the others, are we? Hell no. But if we're toma ya, chaval, aquí está todo el equipo. Kinsey, can you get in touch with Oleg? Yeah, we should be in range. Huh. I always thought Nightblade was just vampire show. Oh no, my friend. It is the essence of drama. Hey, you need to take that? You know anyone with the 217 area code? Is that St. Louis? Probably tell Mark. Será un vendedor. Ignore. Y no lo coge. Dios, ha pasado. It's all gone. Well, I'd say this was a productive day. You're a fucking monster. Oh, don't act surprised. I told you this would happen. You killed 7 billion people. Whoops. We're done talking. He's not getting away with this. You're goddamn right, he's not. Kinsey, can you use this thing to place me back in the simulation? Yeah, I think I should be able. Do it. Wait, you want to go back in there? You can't kill Xenia plugged into a computer. I can kill a lot of people with a computer. You? Sure. You need help setting the DVR. If taking over a small part of the simulation led you to me, lo ve lo que os digo es Matrix. You don't even know what will happen. She probably does. The president is right. Whenever the simulation is disrupted, I have a small window to work my way inside the Zen security network. The more it's disrupted, the more time I'll have to map out Zinyak's mothership. I can identify structural weakness, locate where they're keeping our friends, and find Zinyak.
Lo único que si me matan en el mundo irreal no me pasa nada. When historians look back on the fall of the Xin Empire, this will be the defining moment. An act that was supposed to demoralize, galvanized, and a course was set that the Saints could never back down from. But even more monumental is this. Vamos, que estamos haciendo historia. Claro que sí. Pragmatism would have won over desperation, and the Saints would never have been reunited with the most dangerous man in all of history, Johnny Gat. But ever as always, I'm getting ahead of myself. Like all good stories, pues el juego me está encantando, ¿eh? Joder. And the building of a robot. El mundo real completado, perfecto. Dinerito, 2100. Vale, los 100 creo que es de bonificación. En verdad creo que me dan muy poco. Creo. La nave, muy bien, ya tenemos una nave chiquitita. Refugio, pues está Stanfield, ya puede usar refugio para viajar entre nave y la simulación. Guay, chaval. El colega este, la otra, muy bien. Y más gente, muy bien, vale. Personalización de la banda, perfecto. Está guay, está guay. Sí señor, sí señor. Pues muy bien, creo que lo vamos a dejar ya aquí, por aquí. Logro desbloqueado 30G, que no cunda el pánico. Sí, sí. Y bueno, me está dando contraluz, así mejor, ¿no? Así mejor. Y bueno, lo voy a dejar aquí, porque la verdad creo que está bastante bien. Y bueno, romper la ley, muy bien. La siguiente misión pues será esta. Y en misiones secundarias, pues haremos algunas más. Así que, poderes. De momento lo vamos a dejar estar. Y mejoras también las vamos a dejar. No, bonificaciones. Vamos a conseguir esta. Bonificación de todos los puntos de experiencia, vale. Aceptar, es importante. Y ya está. Después sería esta. Vale, la siguiente que quiero. Pero claro, esta al nivel todavía está lejos. Y esta también me interesa. Pero de momento nada. Así que haré misiones secundarias. Y bueno, dinero, muy bien. Y ya está. Creo que ya está. Así que espero como siempre que os haya gustado. Y nada. Hasta más ver. Adiós.